Guillermo, bueno, está ocurriendo de todo en Panamá. Ese es siempre su punto de inicio, ¿no? Cuando toca un Sí, tema, algo pero está sucediendo en Panamá, diga. son cosas que se repiten a lo largo y ancho de América Latina. Hay cositas que la gente no entiende, pero que se están repitiendo, Guillermo. Por ejemplo, Fíjate. por ejemplo. Los presidentes llegan con cierto grado de popularidad. Fíjate que la señora Bachelet no lo hizo mal, pero su candidato no fue favorecido Bueno, eso es con los parte del votos. desgaste de los gobiernos, ¿no? El desgaste O de los que tuvo gobernantes. el Partido de los Trabajadores, que aunque no ha sido culpado este partido del todo por el caso No, Odebrecht, ha sido culpado. en gran parte. Pero la popularidad, digamos, de Lula está por encima de la media. Y ¿Sabes lo que todo, dicen? sí. Que el alto nivel de corrupción que tienen no únicamente los diputados, los ministros, la clase política, es exactamente el reflejo de una sociedad corrupta en Brasil. Eso es lo que están diciendo. Y que como son corruptos, apoyan a un corrupto como Lula. Es un argumento porque la mayor parte de los miembros del Senado, del Congreso brasileño, todos y cada uno de ellos, salvo honrosas excepciones, tienen problemas con la justicia brasileña hace mucho rato y la justicia panameña se resiste en cierta forma. Así como en Panamá, el caso de los diputados, los auditos que debe haber presentado el contralor, que no lo ha hecho, a solicitud del propio fiscal de cuentas que exigió eso, se perdieron millones de dólares que no se han dado ningún tipo de explicaciones en qué se gastaron, en qué se despilfarraron de repente los famosos cheques que se hacían a nombre de personas, lo cambiaban y le daban $10 de 1.000. Ese tipo de cosas están todavía pendientes o Pero asignaturas que no se les ha hecho frente y eso trae como consecuencia que es un manto primero de encubrimiento para algunos, un acto de impunidad vulgar, obscena, y la otra pues que no se toman las medidas porque eso trae como consecuencia que vale la pena en este país, aparentemente, ser pillo, ladrón, asaltante, lo que bueno, sea. pero hay cosas que están ocurriendo, Guillermo, y que como periodistas debemos decir. Ayer hubo un Twitter de la vicepresidenta de la República y canciller de la República, porque ella no es una vicepresidenta cualquiera. No, 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 yo diría que ella es vicepresidenta y canciller, Y no, no canciller. cualquiera, ¿no? Bueno, y de prácticamente ella está presagiando que se va del cargo. En el Twitter ese, no es cansada de. O sea, no está disfrutando Yo creo que ella lo que no el quiere es salir manchada, Sí, sin manchada. dudas. Yo lo pongo de esa manera. Puede ser, Un porque país donde nadie renuncia. sí, Ojo. pero la situación es bien, bien compleja lo que está pasando, Guillermo. Y pasa en América, y se repite. El presidente de Costa Rica, que fue producto también, fue una sorpresa, ¿no? Se ganó a los partidos tradicionales. El hijo de don Pepe Figueres acaba de perder las primarias en el Partido de Liberación. Entonces, Costa Rica, vas a ver No lleva un que paso adelante Costa Rica en democracia sí, y en justicia también. pero el presidente sale con un índice de popularidad muy bajo. Entonces, cuando tú buscas América, Peña Nieto, pues fue el objeto de burlas de todo. Oiga, un presidente que dice, haya que hacer lo que haya que hacer. Bueno, y eso Tengo es. mis dudas, ¿eh? Digo, y después hizo otra que no me quiero ni acordar porque Bueno, no. esos aigas se les sale a cada No, rato a dijo uno, haya, dijo sí, haya. pero no supo corregir, no supo pedir perdón, porque una de las lenguas más difíciles de dominar y de domar es el español. Pero bien, ¿qué está pasando, Guillermo? Dígame, hace rato me interesa qué está El pasando. señor, el único presidente que tiene una aceptación increíble y espectacular es Evo Morales. El único presidente de América Latina Bueno, que está, tengo mis dudas de que bueno. sea una gran diferencia. Es un hombre que ha ido contra vientos y mareas, yo lo debo reconocer. Pero no es que tiene una popularidad, No, él sí. no, Rubén, no excesiva. Es un hombre que no tiene los niveles de desgaste, diría yo, de otros No, no, no. presidentes. Si él va, él vuelve y gana.
Eso, ese es el nivel. Aunque sea inconstitucional. Digo, yo no estoy discutiendo la constitucionalidad. Pues, ¿por qué? Porque aquí ahora vamos a tocar otras cosas, Guillermo, que están ocurriendo y que en Panamá no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque la cinta costera nos robó todo y nos la sigue robando. Porque creo que el gobierno... ¿Robando qué cosa? Bueno, los titulares, todo. Yo pensé que estaba hablando que robaba espacio del mar. No, el evento del 9 de enero en la cinta que se dio. ¿Por qué? Porque la gente, el ser humano tiene que diseñarse, a los niños se le diseña para saber cómo reaccionar, Guillermo. Mira, un niño educado tiene sentido de la crítica, por eso que aquí la educación deficiente impacta precisamente en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, el hecho de lo ocurrido en la cinta costera, que yo pongo aparte lo que ocurrió frente al edificio donde vive el presidente de la República, quiero aclararlo. Yo no estoy de acuerdo, aunque no comulgue con muchas cosas que hace Juan Carlos Varela, y lo critico en este programa y lo hago también en televisión, cuando hace las cosas inapropiadamente. En este caso debo decir lo siguiente. Me pareció un exceso inapropiado e innecesario que hayan ido, está bien, vayan frente a la casa del presidente, griten consignas, que lo que quieran, pero no ofensa, hombre, no es lo que se debe hacer en estas circunstancias frente a la casa de nadie. Yo no estoy, eso ahí se dio un paso que hasta este momento que yo recuerde nunca se había producido. Entonces, el 9 de enero último pasado tiene también una particularidad, que la gente salió por motu propio sin ningún tipo de estímulo, ningún tipo de segundas intenciones, simplemente se congregaron para mandar una señal alta y clara al gobierno de turno, pero sobre todo a los operadores de justicia, que no están conformes con el tratamiento cariñoso que se le está dando a los corruptos de este país, eso por una parte, y por la otra, el accionar ese producto de la elefantiasis de la justicia que no está dando los resultados que se merecen los casos estos de alto perfil de corrupción. Entonces yo creo que ahí está el valor, Rubén. Ahí no se regaló licor, no se regaló ningún tipo de ladrillos, de techo, nada. Eso fue una cuestión de... Permítame, y resalto otra cosa, ¿no? Yo no estuve ahí, pero me contaron y varias personas me lo dijeron, que la gente fue muy responsable en cuanto a no ensuciar el área. Allí lo dejaron, como llegaron ellos allí, así mismo lo dejaron limpio, nítido, y eso es una muy buena señal y habla muy bien de nuestra sociedad. Bueno, ahí hay cosas, nadie supo leer lo que pasó allí, Guillermo. Allí fue gente. Como nadie, muchos no. Ni el gobierno supo leer lo que pasó. Ni los partidos políticos supieron leer lo que pasó. ¿Por qué? Porque esa marcha le pasó por encima al gobierno, le pasó por encima a los partidos políticos, y le pasó por encima a la izquierda, Guillermo. Que la izquierda era la única que promovía a los 9 de enero. Lo promovía. ¿Y por qué esa marcha tuvo éxito, Guillermo, sin mayores recursos? Recursos, señor Murga. ¿Por qué? Porque primero, cada uno fue con sus recursos. Segundo, la sencillez de una consigna, no a la corrupción. Nada de meterse, que si soy PRD, que si es esto... Hubo infiltrados, bueno, sobre todo el caso de la casa del presidente, ¿no? Sí, bueno... Que es una práctica muy vieja, no es nada... Pero cuando tú haces una invitación contra la corrupción... todo el que dice que está en contra de la corrupción se suma, pues ya. ¿Hasta los corruptos mismos? Bueno, no sé si los corruptos, Guillermo. Yo no soy juez para decir quién es corrupto en Panamá y quién no lo es. No, pero los jueces han demostrado quiénes son los corruptos, ¿no? Bueno, pero déjame concluir mi pequeño análisis, que es muy sencillo. O sea, ni el gobierno supo leer lo que pasó en la cinta costera, ni la izquierda supo leer lo que pasó allí, ni los partidos políticos, y cuando digo los partidos, todos, incluyendo mi partido, el PRD, el Partido Panameñista, el Partido Cambio Democrático, tampoco ha leído... El gobierno no supo darle la lectura porque primero se sintió aludido cuando usaron la palabra corrupción. Déjala, promuévela,
Craso error, ¿eh? Sí, craso error. Promuévela, porque en el gobierno hay mucha gente que está en contra de la corrupción. Yo estoy seguro que hay mucha gente seria en el Partido Panameñista y en el gobierno que está en contra de la corrupción. Hay excepciones en todo. De la corrupción no es un privilegio de la iglesia, ni es un, no. Hay corruptos en todos lados. Hay corruptos hasta en las iglesias. Hay corruptos en el sistema bancario. Hay corruptos en los medios, en todo. Entonces, hablando de los medios, el Consejo de Gabinete, en la exposición de motivos o en la postura que adoptaron, se metieron hasta con los medios. Yo puedo entender esa estrategia. Totalmente desafortunada la posición. Meterse con nosotros era provocarnos a que nosotros distraigamos la atención del problema de la corrupción en aras de darle respuesta a lo que hizo el Consejo de Gabinete. No están conformes con pegarle al perro, sino que el perro lo está mordiendo. Entonces, ¿para qué razón y motivo meterse en Honduras en profundidades? Últimamente han estado pegando hasta la iglesia, y eso me parece que es abrir demasiados frentes, ¿no? Demasiado. Guillermo, cuando tú llegas al poder, la mayoría de la gente tiene una obsesión desde el poder. La gente no te va a agradecer que tú hagas las cosas que tienes que hacer. Entonces, he tratado de traer aquí siempre, Guillermo, y tú siempre has estado de acuerdo, que el Ministerio de Planificación se necesita en Panamá, porque aquí de repente inventan una obra. Pero te me ha ido del tema de la cinta costera. De la cinta costera. Hablamos al regreso, pues, de eso. Ninguno de los tres supo, ni los partidos políticos, ni el gobierno, ni la izquierda supo leer, porque la izquierda salió a oponerse como si ellos estuvieran de acuerdo con la corrupción. Entonces, ¿por qué si alguien va a marchar contra la corrupción, la izquierda va a salir diciendo que no vayan a ese acto? Desafortunado. Claro. Absolutamente. Desafortunado, ¿por qué? Porque pensaron que le iban a robar el mandado de los actos del 9 de enero, que merecidamente ellos tienen la razón y el motivo para hacerlo. No, al contrario, se engrandeció el 9 de enero. Claro. Y ellos usaron una consigna muy bien. Los mártires estarían luchando por lo mismo contra la corrupción. Sí, porque los mártires no hicieron eso a favor de la corrupción, no. Bueno, vámonos al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.